Soy un viudo de 52 años que se jubiló anticipadamente el año pasado por problemas médicos. Al principio estaba encantado con mi repentina libertad y un trabajo que siempre había odiado. Pero la novedad no tardó mucho en desaparecer y pronto me aburrí con mi exceso de tiempo libre. No tenía mucha vida social, no tenía amigos de verdad y mi mujer y yo no habíamos tenido hijos. Decidí dedicarme a un hobby para mantener la mente ocupada. La mayoría de los hombres de mi edad juegan al golf, pescan o lo que sea, pero nada de eso me atraía. Entonces, se me ocurrió una idea. Cuando tenía 12 años, pasé por una fase en la que estaba obsesionado con la detección de metales. No sabría decir qué me hizo empezar. Probablemente algo que vi en la tele o algún libro que leí sobre tesoros enterrados. Lo único que sé es que decidí que tenía que tener mi propio detector de metales. Y finalmente, después de mucho insistir, mis padres se decidieron y me compraron el modelo más barato que encontraron, un Radio Shack. Aún lo recuerdo con cariño. Recuerdo lo emocionado que estaba y todas las horas que pasé rastreando nuestro jardín con mi nuevo juguete, convencido de que iba a descubrir un tesoro increíble, un alijo de monedas de oro enterradas por algún forajido del lejano oeste, o el botín perdido de algún pirata del siglo XVIII. Sí, en retrospectiva, supongo que mis expectativas eran poco realistas, sobre todo porque crecí en los suburbios de Ohio. No hace falta decir que nunca descubrí nada particularmente asombroso. Vieja chatarra, lengüetas, clavos y algunas monedas modernas. Al igual que con la mayoría de los intereses de la infancia, con el tiempo crecí y dejé la fase de cazatesoros. El detector se fue a mi armario para recoger el polvo y me mudé a otras actividades. Pero ahora, 40 años más tarde, siendo un hombre soltero de mediana edad con bastante tiempo libre y nada que hacer con él, mi antiguo interés por la detección de metales se reavivó, sobre todo después de ver algunos videos en los canales de YouTube más populares dedicados a la afición y ver lo que habían descubierto enterrado: monedas antiguas, reliquias coloniales, joyas, un montón de cosas. Mi viejo detector de Radio Shack hacía tiempo que había desaparecido, pero nada me impedía comprar uno nuevo de más alta tecnología, y eso es justo lo que hice. Después de investigar un poco en internet para encontrar un modelo que se ajustara tanto a mis necesidades como a mi presupuesto, me decidí por un Garrett Ace Apex debido a su alta calificación. Una buena unidad multifrecuencia, de precio razonable y con un montón de características que la hacían versátil y fácil de usar, tanto para principiantes como para profesionales. También invertí algo de dinero en un pequeño kit de búsqueda de tesoros, una herramienta de excavación corta que parecía un cruce entre una paleta de jardinería y un cuchillo, una sonda de metal para localizar objetos bajo la superficie, un dispositivo con forma de varita que funcionaba con pilas y que era básicamente un mini detector utilizado para localizar pequeños objetos metálicos en un agujero, y una bolsa para guardar mis hallazgos, todo lo cual podía llevarse en un cinturón. Cuando recibí mi nuevo detector, me dediqué a familiarizarme con él, a leer el manual de instrucciones y a probarlo en interiores para conocer sus funciones. Aprendí a optimizar sus ajustes para obtener los mejores resultados en distintos tipos de terreno. Aprendí a identificar los distintos tipos de metal basándome en los tonos que emitía la unidad cuando pasaba la bobina por encima de ellos, y a diferenciar entre metales ferrosos y no ferrosos. Disculpen si me estoy poniendo demasiado técnico para ustedes, pero pensé que valdría la pena explicarlo todo para aquellos que no están familiarizados con la detección de metales. Cuando me sentí cómodo con mi nueva máquina, mi próximo paso fue probarla afuera de mi jardín.
Fue la misma historia que cuando tenía 12 años. Algunas monedas más nuevas, un par de piezas de bisutería barata y un montón de chatarra. Mi casa está en una urbanización que se construyó a finales de la década de 1970, así que no era probable que encontrara nada especialmente antiguo allí. Necesitaba buscar en lugares más antiguos para hacer hallazgos más interesantes. El parque del pueblo data de finales del siglo XIX, así que fui allí primero. Por desgracia, no era la única persona que había pensado en ello, y el lugar ya estaba bastante limpio. Encontré una moneda de 10 centavos del Mercury de 1941 y un par de peniques de los años 50, lo cual fue muy interesante. Hay algunas casas antiguas en mi barrio que habrían sido perfectas. Pedí permiso a los propietarios, pero como era de esperarse, a mucha gente no le agrada la idea de que un desconocido de mediana edad cave agujeros en sus patios, incluso con la promesa de que compartiría con ellos la mitad de lo que encontrara. Investigué un poco la historia de mi zona, intentando encontrar buenos lugares para detectar. Por desgracia, mi ciudad se ha modernizado y reurbanizado bastante, así que, aparte del parque, no había muchos lugares públicos anteriores a la segunda mitad del siglo pasado. Imaginé que no tendría mucha suerte detectando localmente, así que empecé a acostumbrarme a conducir fuera de la ciudad e inspeccionar las comunidades vecinas, buscando lugares que pudieran remontarse a principios del siglo pasado, parques antiguos, zonas de recreo, etc. Hasta que finalmente di con una moneda en el jardín delantero de una antigua iglesia abandonada, y encontré mi primera moneda significativamente antigua. Una moneda de 25 centavos Barber de 1904. Estaba bastante desgastada y no estaba en muy buen estado, pero aún así fue emocionante sostener algo que probablemente llevaba enterrado más de 100 años. Hasta ese momento había encontrado otras monedas antiguas y también algunas reliquias interesantes. Herraduras, viejos candados de latón, clavos de cabeza cuadrada forjados a mano, llaves, etc. Pero la última vez que fui a detectar, hace 5 meses, ocurrió algo inquietante. Algo que me amargó la afición. Algo que me heló la sangre. Algo que todavía me asusta cuando pienso en ello. Bueno, era a finales de junio, justo después del comienzo del verano. Un hermoso día soleado, no demasiado caluroso y con una agradable brisa en el aire. Yo estaba en mi coche en una de mis excursiones habituales, intentando explorar algunos lugares nuevos y vírgenes. Estaba en una zona bastante rural, a una media hora en coche al norte de mi ciudad. Tierras de cultivo en su mayor parte. Había algunas casas y graneros, alguna gasolinera, uno o dos silos, pero la mayoría eran campos de maíz y trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Me dirigí a la siguiente ciudad en busca de lugares históricos que detectar y estaba disfrutando del paisaje. Pero al pasar junto a una casa a la derecha, aminoré la marcha y me fijé más detenidamente. Era una granja destartalada de 2 plantas, muy deteriorada y ruinosa. El césped delantero estaba muy crecido. Una camioneta Chevy muy oxidada estaba aparcada sobre 4 neumáticos pinchados y podridos en el largo camino de grava infestado de maleza. Parecía abandonada desde hacía mucho tiempo. Esto me hizo dar una idea del lugar. La casa parecía tener al menos 100 años. Si realmente estaba abandonada, era una oportunidad ideal para buscar tesoros, sin tener que molestar a los propietarios para obtener permiso. Estaba en medio de la nada, así que tampoco habría vecinos entrometidos. Este lugar podría ser una mina de oro de monedas antiguas y reliquias. Di marcha atrás, giré en la entrada y me detuve justo detrás de la camioneta.
Apagué el motor, salí y subí al porche para llamar y asegurarme de que no vivía nadie en este lugar. Y efectivamente, la puerta principal estaba cerrada con tablas y al examinarla más de cerca, me di cuenta de que varias ventanas estaban rotas. Miré hacia el césped delantero. Parecía que tenía al menos un acre. ¡Lotería! Sin perder un momento, saqué mi equipo del coche y empecé a explorar el jardín, con visiones de monedas de un centavo de cabeza de indio, de 5 centavos de búfalo y de dólares de plata Morgan bailando en mi cabeza. Enseguida recibí una señal de tono medio y me arrodillé con mi excavadora, cortando con avidez un tapón redondo de la hierba justo encima de donde había oído el pitido. Al cabo de un minuto más o menos, sostuve mi premio. Un viejo tapón de botella de Budweiser, pero no me desanimé. Todavía tenía mucha luz del día y la mayor parte del patio por detectar. Pero 3 horas más tarde, con una treintena de agujeros en la tierra y sin más recompensa que un puñado de chatarra y ningún hallazgo especialmente interesante, empezaba a desanimarme. Eran las 3. No había llevado almuerzo y empezaba a tener hambre también. Decidí moverme por la casa y probar en el patio trasero. Excavaría un par de veces, y si no encontraba nada bueno, haría las maletas y daría el día por terminado. El patio trasero era mucho más grande que el delantero. Unas 3 hectáreas que se extendían hasta el borde de un maizal en la parte trasera de la propiedad. Había un cobertizo mohoso con el tejado parcialmente derruido a un lado, un roble alto al otro y entre ambos, más o menos en el centro del patio, una vieja barbacoa de ladrillo. Pasé el detector por el perímetro del cobertizo, pero las pocas señales que capté no eran muy altas. Probablemente tornillos y clavos viejos. A continuación, rodé la zona de la barbacoa y pasé la bobina por el suelo lleno de maleza. Casi inmediatamente recibí un tono agudo y chillón. La lectura en mi monitor dijo que estaba en altos 90s, el rango para objetivos muy prometedores, posiblemente incluso oro. Solo había un par de centímetros de profundidad. Emocionado, me arrodillé. Excavé la tierra que había sobre el objetivo y le di la vuelta. Algo brillaba con un destello dorado en el fondo del agujero. Sentí que el corazón me daba un vuelco en el pecho. Saqué el objeto del agujero y lo aventé para examinarlo de cerca. Por un segundo me sentí confuso. La confusión dio paso al horror y rápidamente a la repugnancia. Era un diente humano, una muela con un empaste de oro. Con asco, lo tiré y me limpié la mano en los pantalones. Me quedé sentado un momento, y luego me encogí de hombros con una risa un poco temblorosa. Quienquiera que hubiera vivido aquí, no había tenido una buena higiene dental. Miré la hora y vi que se acercaban las 4 de la tarde. Me decidí por un objetivo más y luego me iría a casa. Me acerqué al roble y al cabo de un par de minutos capté otra señal alta. La identificación del objetivo decía que era grande, del tamaño de un dólar de plata. Pero lo más probable es que fuera una vieja lata de sopa. Pensé, tratando de no hacerme ilusiones. Fuera lo que fuera, estaba bastante profundo, entre 15 y 20 centímetros. Me agaché y empecé a excavar la señal. Era difícil hacerlo ya que estaba cerca del árbol y había varias raíces grandes en el camino. Tuve que parar y utilizar el borde dentado de mi excavadora manual para cortarlas. Tardé unos 10 minutos, pero finalmente me di cuenta de que estaba a la profundidad correcta.
Palpé la tierra suelta con las figuras, pero no noté nada. Saqué mi mini detector y sondé el suelo para localizar mi hallazgo. Empezó a pitar, así que cavé unos centímetros más y allí estaba, una superficie metálica plana y corroída. Obviamente no era una moneda antigua, pero podría ser una reliquia, tal vez una vieja herramienta agrícola o algo así. Limpié la suciedad y vi que era circular y de unos 10 centímetros de diámetro. Oh, quizás sea realmente una lata vieja, pensé con una sonrisa irónica. La agarré e intenté sacarla, pero estaba firmemente clavada en el suelo. No parecía una lata, estaba demasiado bien sujeta. Intrigado, utilicé mi excavadora para raspar más tierra alrededor del círculo metálico. Debajo vi el brillo del cristal. No era una lata, sino una especie de envase. Mi emoción se reavivó. Recordé que antiguamente los campesinos escondían el dinero en sus tierras porque no se fiaban de los bancos. Tal vez me había topado con los ahorros de toda la vida de algún granjero. Desenterré el tarro con cuidado y lo dejé a la vista. Era un viejo tarro de albañil y uno muy grande. Lo moví de un lado a otro con las manos, desprendiéndolo lentamente de la tierra que lo había mantenido oculto solo Dios sabía cuánto tiempo. Finalmente, lo liberé. Pesaba mucho. Había algo dentro. Limpié la suciedad de los lados y miré. El frasco estaba lleno de manojos de lo que parecían paquetes de papel. ¡No puede ser! ¡Seré rico!, pensé. Intenté girar la tapa oxidada, pero estaba bien pegada. Tuve que sacar la navaja y utilizar la punta para separar la tapa y el frasco. Al final conseguí sacarla y miré con impaciencia dentro del tarro, y una vez más me llevé una amarga decepción. No eran fajos de billetes, sino fajos de viejas fotografías atadas con gomas elásticas. Abatido, pero aún ligeramente intrigado, saqué uno para examinarlo, preguntándome si habría encontrado algún tipo de cápsula del tiempo. Había unas 30 fotos en el paquete, viejas y descoloridas Kodaks en blanco y negro. Las hojé, al principio con cierta curiosidad. Las primeras fotos eran de una casa suburbana, tipo rancho, vista desde lejos. Había un coche antiguo de principios o mediados de los 60 aparcado en la entrada. Las fotos habían sido tomadas durante el día, y aún así, no se veían personas en las fotos. Ojeé las 3 o 4 fotos siguientes, arrugando la frente con perplejidad. En ellas se veía la misma casa, pero de noche. Todas las ventanas estaban a oscuras y solo estaba encendida la luz del porche. Pasé a la siguiente. Me quedé mirándola, empezando a sentirme más incómodo. Era una fotografía de la puerta principal de la misma casa, tomada mucho más de cerca que las anteriores. La aparté y pasé a la siguiente foto. Era una foto del interior de una casa, presumiblemente la misma casa de las fotos anteriores. Era la vista de un pasillo oscuro, iluminado únicamente por lo que supongo que había sido la bombilla del flash de la cámara. Cada vez más inquieto, le di la vuelta a la siguiente foto. Era un dormitorio oscuro. Se veían dos figuras acostadas bajo mantas en una cama de matrimonio. Con un escalofrío, pasé hacia la siguiente foto. Era la misma cama, pero más de cerca. Lo suficientemente cerca como para distinguir claramente las figuras.
un hombre y una mujer que parecían tener 30 y tantos años. Ambos estaban dormidos. El fotógrafo desconocido debía de estar junto a ellos cuando se tomó la fotografía. Pasé a la siguiente foto, la misma pareja en la cama. La foto había sido tomada a la misma distancia y desde el mismo ángulo que la anterior, pero ahora la mujer estaba despierta y miraba confusa y aturdida en dirección a la cámara, con la cara iluminada por el flash. Debería haber parado en ese momento, y ojalá lo hubiera hecho, pero no fue el caso. Por muy conmocionado que estuviera, también me sentía perversamente obligado a seguir por una curiosidad morbosa. Pasé hacia la siguiente foto. Emití un sonido que no puedo describir, algo que era a la vez un grito ahogado y un jadeo, una expulsión, inhalación simultánea de aire. Una figura mutilada yacía sobre las sábanas arrugadas y manchadas de sangre. Estaba tan desfigurada que no se podía identificar ni siquiera su género. Solo era una masa de carne destrozada y desmembrada, huesos, pelo y órganos expuestos que brillaban húmedamente bajo el flash de la cámara. No recuerdo haber hojeado conscientemente el resto de las fotos del paquete. Mi cerebro se había entumecido por la conmoción, y sin embargo, mis manos debieron de seguir ordenándolas automáticamente porque las imágenes restantes quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Reconocí la foto de una granja como la misma en la que me encontraba, aunque menos envejecida y decrépita. Imágenes de un lugar sucio e indistinto que podría haber sido un sótano, un granero o una choza. Un banco de trabajo atestado de un desordenado surtido de instrumentos cortantes que iban desde cuchillos a sierras, pasando por hachas, todos ellos sucios y moteados de óxido, o tal vez de manchas de sangre. Fotos de la mujer del dormitorio, atada a una silla en el mismo lugar, desnuda, con una mordaza en la boca, su rostro aterrorizado mirando a su torturador invisible, ojos suplicantes y temerosos, húmedos de lágrimas. Imágenes de una tortura y un caos indescriptible. Imágenes de partes del cuerpo desmembradas colgando de ganchos como animales descuartizados en un matadero. Y luego, por fin la imagen final. Una imagen que, por sí sola, habría parecido perfectamente inocua y anodina después de la espeluznante carnicería que la precedía. Las manos de un hombre en primer plano, moviéndolos con unas pinzas. Una comida al aire libre. Me quedé mirando durante un largo rato, respirando entrecortadamente, con las lágrimas resbalando por mis mejillas. Miré el gran tarro de cristal, con paquetes similares de fotografías en el fondo. Parecía que había al menos 2 docenas más. Levanté la vista, con una comprensión incipiente, y dirigí la mirada hacia la barbacoa de ladrillo que se desmoronaba en el centro del patio trasero. Me levanté tambaleándome, aturdido, y me acerqué casi robóticamente al asador. Miré hacia abajo. En el fondo había un montón de cenizas viejas infestadas de maleza. Me agaché e introduje una mano entre las cenizas, escarbando en ellas, cavando más hondo, hasta que mis dedos se toparon con algo duro. Agarré el objeto, lo saqué de la fosa y lo levanté a la luz del sol de la tarde. Una mandíbula humana carbonizada.
La dejé caer y perdí el control de mi estómago agitado. Caí de rodillas y vomité. Luego me quedé allí, llorando. Saqué mi teléfono y llamé al 911. La policía vino e hizo una investigación. Y finalmente, el FBI también se involucró. Al parecer, la granja llevaba abandonada más de 15 años, desde que su anterior propietario, un anciano granjero que al parecer había sido un solitario y una especie de recluso, había muerto de causas naturales. Había sido veterano de la Guerra de Corea y no tenía antecedentes penales. Soltero toda su vida, había llevado, según todas las apariencias, una existencia normal y tranquila. Sin parientes cercanos vivos, la propiedad había sido abandonada. Se encontró un cuarto improvisado en el sótano, ya que, obviamente, no habría sido posible que las fotografías fueran procesadas por un revelador comercial. Hasta ahora, las autoridades han podido identificar a 8 desaparecidos locales gracias a las fotografías y cerrar así los libros de 8 casos sin resolver. El más antiguo data de 1996. Pero eso no es lo peor. Verán, no todas las fotografías de ese tarro eran viejas fotos en blanco y negro. Algunas eran Polaroids de las que se revelan automáticamente, y las más nuevas eran Kodaks en color, de las que vienen en una cámara desechable. El caso más reciente que ha resuelto la policía fue el de un adolescente que desapareció hace apenas 10 años, cuando el viejo ya estaba muerto. La última foto del único paquete que ojé había sido tomada claramente por otra persona, ya que el hombre que atendía la barbacoa tenía ambas manos en el encuadre. Alguien más estaba involucrado, alguien que no ha sido identificado, alguien que seguramente sigue ahí fuera. Y recuerden que...